Por aquí está Leo. Leo. Felicitaciones. Felicitaciones, Leo. Siempre duro, como todos los campeones. Felicitaciones, campeón. Gracias, gracias. La verdad que feliz, feliz por toda esta fiera. Kiki, un animal, los chicos, Juancito Pagur, todo este grupo humano. Increíble. Han luchado tanto, me doy vuelta, lo veo al cabezón Ambrogio. Venimos luchando juntos desde el 2007. Y es un orgullo para mí. Gracias, animal. Poder representarlos y hoy festejar un nuevo campeonato de TC 2000. Después de una lucha tan grande, a principio de año casi que no estamos acá. Y no solo que estuvimos, sino que arrancamos atrás. Mejoramos con la capacidad de Oscarcito Falcinelli y de Chata Zaparrat. Superamos a Chevrolet en rendimiento y terminamos contundente el año. No me quiero olvidar de Antonino, que hizo un gran trabajo también con su granito de arena. Así que feliz, feliz. Otra vez festejo un campeonato acá con mi familia desde abajo de la autocarrera. Es increíble las cosas que pasan o que me han pasado en la carrera deportiva. Es increíble. Y por último, quiero agradecerme a mí por no aflojar nunca, por ser fuerte de cabeza y por estar siempre en la pelea. Así que, cariño grande para todo mi equipo. Y vamos a seguir en esta lucha. Ale, estandarte de esto, con Carlos Macua, no aflojaron en un momento muy difícil en el verano. Y me dio la posibilidad de seguir corriendo y compitiendo, que es lo que más me gusta, lo que más disfruto. Y con esta capacidad, este grupo humano, logramos un nuevo campeonato de TC 2000. En enero no se sabía... ¡El hombre de hielo! Ahí lo vino a saludar Antonino. En enero no se sabía si estaban acá, Leo. En enero no se sabía si estaban acá. No, no se sabía. No sabía. Ale me citó en enero, me dijo no hay plata. Le dije no pasa nada, vamos a meterle para adelante. No vamos a resignar nada en lo técnico. Listo, nos subimos todos al barco. Y arrancamos a correr, porque aparte... De ser un trabajo, es una pasión y nos mueve la competencia y sabemos que juntos y unidos como somos le podemos dar pelea a cualquiera como lo vinimos haciendo a lo largo de nuestra carrera deportiva. Una carrera nunca te fueron fácil. Crece muchísimo con la madurez de Leo Pernía, que parece que no afloja tampoco en eso, ¿no? Que le pasan los años y cada vez está mejor. Gracias, la verdad que es verdad. Me dan la posibilidad de estar arriba del auto de carrera de ellos y lo mínimo que puedo hacer es entregar todo lo que tengo día a día, así que agradezco a mis compañeros de equipo, no me quiero olvidar, de Nachito Montenegro, hizo un gran año, de Negro Milla, de Barrio, la verdad que tres pibes impresionantes que son parte de este gran equipo y bueno, a medida que va pasando el tiempo vamos a ir cayendo que somos campeones, nuevamente me toca disfrutarlo desde abajo, es increíble, pero lo hago de la misma manera que de arriba. El esfuerzo que pones todos los días, ¿no? Porque corres contra pibes de 20. Sí, sí, pero la verdad que me siento fuerte. Día a día lucho porque soy un agradecido de la oportunidad que me dan de estar manejando un auto de carrera, de vivir de lo que realmente me apasiona y de la educación que me dio mi viejo y mis hermanos y mi familia desde la cuna, que con sacrificio y humildad y dedicación uno puede lograr los objetivos. Bueno, es lo que le quiero trasladar a mis hijos también. Me ven luchar día a día y es por eso que me pone feliz cuando se me dan las cosas, porque es una forma de devolverle a tanta gente que me quiere y que me da esta posibilidad de que disfruten y de que festejen conmigo. ¿De los mejores autos que has manejado? Digo, porque con 60 kilos, como corriste gran parte del año, te las arreglaste y fijaste una carrera antes, sos campeón. Sí, ni hablar. La verdad que siempre lo digo, no me canso de decir la capacidad técnica y humana que tiene el equipo de Ambrogio. Y año tras año me entregan auto para salir a pelear el campeonato. Y lo hemos hecho desde el primer día que estoy con él. Y me ha tocado perder muchas veces y ahora estoy disfrutando de ganar. Pero siempre con un gran auto y un gran grupo humano, unido. En las buenas, en las malas. Y gracias a eso hoy estamos disfrutando. Y bueno, también obviamente se me viene a la mente la gente de Action, de Castrol, la red de concesionarios Renault, la gente de Edman, todos los que están arriba del auto de carrera, que nos dieron la posibilidad de competir, la gente de Bosch, y es para ellos también, y para toda la familia de todos los chicos, todos los mecánicos que han trabajado tanto, a lo largo de tanto tiempo, metiéndole para adelante. Te quedan dos más para definir, ¿eh? Sí, quedan dos más, vamos con todo, pero la verdad que este campeonato con este grupo humano, para mí es mucho más de lo que me hubiera imaginado, ¿no? Cuando empecé a correr, así que
disfrutarlo, disfrutarlo mucho. Vamos a ir cayendo de a poquito. Sabemos con Ale el esfuerzo que pusimos para seguir. Desde que estoy corriendo en auto es la primera vez que lo veo realmente emocionado. Y bueno, eso es porque pasamos por cosas muy duras. Estuvimos de pie, siempre mirando para adelante, metiéndole garra, metiéndole corazón y capacidad fundamentalmente de este grupo técnico que tiene Ambrogio Racing, y hoy nos toca disfrutar un nuevo campeonato de TC2000.